fire. ¿Qué pedo, pichis confis? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un nuevo gameplay con el Xavi. Exactamente, señores, ya estamos en un nuevo gameplay. Estamos en un nuevo videojuego, más bien, güey. Estamos en un nuevo videojuego, güey, que les quería mostrar desde hace varios días, güey. Que se llama Path of Exile, güey. ¿Vale? ¿Qué se llama Path of Exile, güey? O del exilio, güey, ¿vale? Path del exilio, güey, o un pedo así, güey. La verdad es que yo no sé puto inglés, ya saben, güey. ¿Para qué le hacemos a la pinche mamada, güey? Siempre se andan burlando de mi pinche inglés, güey. Pero bueno, chicos, la verdad es que este juego lo he descargado de Steam. De hecho, está gratuito. De hecho, está gratuito en Steam. Si gustan, lo pueden ir a descargar. La verdad es que es un juego que está muy chido. Bueno, por lo menos, desde mi punto de vista, siento que es un juego que la verdad está muy chido, güey. Por lo menos, sí te entretiene un buen rato. Así de que, bueno, vamos a ver qué pedo. Yo sé que no es que realmente es para salir de lo rutinario, chicos. Siempre es Rainbow Six, Fortnite, GTA, Rainbow Six, Fortnite, GTA, Rainbow Six, Fortnite. O sea, güey, ya no mames. Por lo menos para salir de lo pinche rutinario, ¿de acuerdo? Así de que, pues bueno, chicos. Yo, como pueden ver, ya tengo aquí lo que es una partida empezada, güey. Ya soy nivel 5. Pero para que ustedes vean más o menos cómo va a estar este pinche pedo, vale, le vamos a dar aquí donde dice borrar, güey. Espero que no suceda nada malo, güey. El que no me diga que ya está registrado. Bueno, no, ¿sabes qué, güey? Vamos a darle aquí donde dice crear, ¿vale? Le vamos a dar donde dice crear, güey. Y dice el modo de juego por defecto. Criaturas de las profundidades emergen desde abismos. Esta es la liga por defecto de Path of Exile. ¡Ah, la liga, güey! ¡Oh, no mames! Eso es hardcore. Y un personaje asignado en abismo hardcore se vuelve un personaje estándar, güey. Vale. Ok. Es que la verdad no sé, güey. No mames. Es la liga por defecto. Ok, bueno, pues vamos a darle ahí, güey. Dice, elige una clase de personaje haciendo clic en el exiliado. Bueno, yo anteriormente, güey, había escogido, si mal no recuerdo, güey, creo que había escogido a este carnal, güey. No es cierto, güey. Había escogido a este carnal, güey. No mames, güey. Había escogido a este carnal. Vale. Dice Shadow. Que sí, güey, ya te escuché, cabrón, cállate. Dice Shadow, naciste con un cuerpo ligero y una mente aguda. ¿Cómo pagaste por esos dones? Con sangre inocente. Tu profesión es la de un depredador, el del negocio de la carnicería. Robaste muchas vidas para llenar tu monedero. Ahora deberás ganarte la rendición en Grail Class. Un pedo así, güey, ¿no? Bueno, vamos a ponerle aquí, güey, donde vamos a ponerle ahí, güey, mi ID, güey. Ahí, güey, me equivoqué. Xavi GR le vamos a poner, güey. Pero ¿sabes qué? Bueno, no, güey, así chinga su madre, güey. Vamos a poner aquí, güey. Efectivamente, ya está, güey, ya está ese personaje. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, güey? Más o menos les voy a mostrar, güey, de qué se trata lo que es este pedo, ¿vale? Vamos a ponerle aquí como una cuenta X. Xavid GR... No puedo ponerle números, ¿verdad, güey? Xavid GR CX, güey, ¿no? Vamos a ponerlo nada más así, güey, para explicarles más o menos de cómo está lo que es este pinche desmadre. Y, bueno, en el siguiente gameplay de este mismo, güey, ya estaré jugando con mi cuenta normal, güey, de Xavid GR, que ya soy nivel 5. Que, pues, bueno, prácticamente ya está un poquito más avanzado. Muy bien, así de que, pues bueno, vamos a ponerle a Xavid GR10, güey, vamos a ponerle así, güey, ¿no? Le vamos a poner ahí, ok, conectando con el servidor, ¿vale? Y, pues bueno, aquí prácticamente en esa playa que nos está mostrando en ese momento es donde realmente aparecemos, güey, donde te empiezan a explicar qué es lo que tienes que hacer y todo este pinche desmadre. Que la verdad es que no sé, güey, pero bueno, mira, por ejemplo, aquí está, ¿no? Dice navaja de vidrio, ¿vale? Y, bueno... Aquí nos va a ir mostrando prácticamente qué es lo que tenemos que hacer, güey. Prácticamente no ocupamos mucho lo que es el teclado, güey. Prácticamente la mayoría de las cosas es por medio del mouse. Ya que tenemos que ir picándole, güey, aquí a donde queremos que vaya. Muy bien, dice clic izquierdo para hablar a personas no jugadores, que en este caso son los NPG, güey. ¿Vale? Clic derecho, güey. Ah, no, perdón, clic izquierdo, ¿vale? Vale, tú y yo somos los únicos que llegamos a la orilla. Vivos, quiero decir. Cada vez que encontremos a una de estas personas, güey, nos va a contar lo que es una pequeña historia, ¿de acuerdo?
Parece que encontraste algo para defenderte. Bien, este lugar está plagado de criminales. Hay humo elevándose al este. Puede ser útil averiguar si... Y justamente, güey... Ah, no mames, güey. Ok, güey, tenemos que alejarnos de ese pendejo, güey, porque si no nos va a atacar, güey. Y vale, con el mismo clic, güey, dice... Con el mismo clic, cadáver, ok, vale. Ahí estamos, perfecto. Y bueno, los enemigos arrojan ítems. Clic izquierdo para recogerlos, que en este caso, güey, podemos recoger es este pedo, güey. Vale. Muy bien, ya tenemos ahí lo que es ese objeto. Vale, y podemos ir, bueno, prácticamente, güey... Ok, creo que tenemos que ir para acá de este lado, güey, si mal no me equivoco. Ok, no, tampoco por acá. De hecho, lo que podemos hacer, güey, es dejar lo que es el clic. Clic izquierdo, güey, lo podemos dejar, ¿eh? El clic izquierdo, güey, lo podemos dejar, ¿cómo se llama, güey? El clic izquierdo lo podemos dejar así presionado, güey. Y nada más ir poniendo lo que es la flechita, güey, para ver hacia dónde queremos ir, güey. Pero es que de aquí realmente no me había pasado eso, ¿eh? Ok, bueno, pues del lado izquierdo está lo que estamos viendo, güey. Que precisamente del lado izquierdo está lo que es el chat. Acá de este lado derecho, güey, tenemos lo que es el mapa. Aquí de este lado, güey, tenemos lo que son las armas. O ya sabían los ítems que vayamos recogiendo y que nos vayan sirviendo de utilidad. Esta parte de aquí, güey, es nuestra vida. Aquí, como pueden decir, güey, es una vida. Tenemos cero escudo. Cuando tenemos un escudo, en esta parte de aquí, güey, se nos marca lo que es así como un circulito azul. ¿Vale? Cuando tenemos un escudo, güey, nos marca así como un circulito azul acá de este lado y ese es nuestro escudo. Estas dos botellitas se van rellenando poco a poco, güey, si ocupamos cada vez que queramos rellenar lo que es la salud. Seleccionamos lo que es una de estas, güey, nos llena lo que es la salud. Y después poco a poco se va rellenando otra vez lo que es la botellita. Y esta parte de aquí, güey, es frasco de maná pequeño, que es precisamente para cuando tengamos algún tipo de poder. ¿Vale? Entonces, bueno, prácticamente ahorita ya no recuerdo muy bien, güey, porque ya lo había pasado. Ok, vale. No recuerdo muy bien aquí qué pedo. A ver, déjenme ver esto, qué pedo, güey. Realmente no me acuerdo, güey. Ok, realmente no me acuerdo qué es lo que tenía que hacer, güey. Ah, ya me dejó pasar, güey. What the fuck? Bueno, no, bueno. Vale, entonces todos estos carnales, güey, obviamente son así como tipo zombies, güey, se van levantando, eso es un cadáver, vale, entonces poco a poco se van a ir levantando, güey, nos van a querer dar lo que es en nuestra madre, como nos dice ahí, güey, cada cadáver va a dejar ahí algo, güey, para nosotros, entonces, bueno, hay que darles en su madre, vale, perfecto, mira, por ejemplo, este carnal, güey, acaba de dejar grebas de hierro, güey, igual lo podemos recoger, y creo que es con este, güey, no, bueno, es con este, era con I, güey, con inventario, mire. Con la I, güey, que podemos sacar lo que es el inventario. Aquí podemos ver, güey, lo que hemos recolectado. Que prácticamente, güey, igual lo podemos poner. Bueno, dice que igual lo puedes poner aquí, güey, acá, güey. ¿Dónde lo podemos poner, güey? Es que no sé ni siquiera qué es esto, güey. Grebas, güey, armadura. Ok. Ok, mira, por ejemplo, cada vez que nosotros seleccionamos algo de aquí, güey, lo podemos agarrar, güey, lo podemos poner aquí, güey, ya que eso aquí nos dice navaja de vidrio, daño físico 6 de 10, 6%, ataques de por segundo, 1 segundo, rango de arma 8, güey, ¿no? Ok, entonces, quiero yo pensar, güey, que con esto, miren, por ejemplo, ataque, duración nivel 1, corte de mana 5, efectividad del daño agregado 115% y requiere nivel 1, güey. Entonces, quiere decir que igual y lo podemos poner, güey, ¿vale? Ya se lo pusimos aquí, güey. Y supuestamente, güey, pues nuestra arma va a tener un poco más de ¿cómo se llama, güey? Va a tener un poco más de ¿cómo se llama, güey? De poder, güey, ¿no? Por así decirlo, va a tener un poco más de poder. Vale. Entonces, cerramos lo que es ahí el menú, güey. Bueno, más bien lo que es el inventario, seguimos caminando. Y aquí de este lado, güey, nos van a ir mostrando lo que son los lados del mapa, güey. ¿Vale? Ok, vale, perfecto. Hay que tener cuidado aquí. Ok, pues este no tiene nada. Vale, ok, perfecto. Ok, esto no... Híjole, güey. Guantes. Eso sí nos funciona, ¿eh? Los guantes sí nos van a servir. Igual para poder acabar con los monstruos, señores, podemos mantener lo que es el click, ¿de acuerdo? Tenemos que... podemos mantener lo que es el click igualmente. Miren, aquí ya, por ejemplo, ya nos equipó lo que son los guantes. Y conforme vayamos avanzando... Conforme vayamos avanzando y encontrando, ya saben, algunos objetivos. Bueno, perdón, algunos objetos. Si los recogemos, solito nos los va a ir equipando. ¿De acuerdo? Para acabar con los enemigos, igual. Podemos agarrar, güey. ¿De acuerdo? Podemos agarrar y
podemos agarrar, güey, y dejar el clic derecho presionado, ¿vale? Perdón, el clic izquierdo. Dejamos clic izquierdo presionado, güey, y va a soltar solito lo que son los madrazos, ¿vale? Así de que, pues bueno, aquí ya les volamos lo que es la pinche cabeza, güey, a esos pinches zombies. Seguimos con lo que es nuestro camino. Tenemos más zombies acá de este lado. Obviamente esos están bien tiernos, güey, ¿no? La neta, güey. Pero ahorita para poder pasar a otro lado del mapa, güey, tenemos que enfrentarnos ya sea bien contra un güey más pinche recio, güey. Vale, ok, aquí no hay nada, güey. Vale. Ok, aquí no hay nada. Ok. Bueno, es que a veces es bueno, güey, investigar lo que es prácticamente la mayor parte del mapa, porque luego hay cosas así tiradas, güey. Entonces eso te puede funcionar, güey, para que te pueda proteger más. Mira, por ejemplo, ese pinche cadáver, güey. Espera, güey, que ahí hay un pinche como alacrán, güey. Mira, esto, que es jubón de placa superior, que es así como que prácticamente lo que es la pechera, la vamos a agarrar, güey, ¿vale? Y ya la tenemos aquí equipada. Como pueden ver, güey, ya está mi mono con lo que es la pechera, ¿ven? Y llegamos absolutamente sin nada. Estas madres, güey, también, bueno, hay que chingárnoslas. Es como les digo, o sea, prácticamente, güey, hay unos que están demasiado fáciles. Pero conforme vas avanzando, güey, la cosa se pone complicado, güey. Y como todo, ¿no? Tienes que ir ocupando lo que es el maná, güey. Y tienes que ir ocupando lo que son las botellitas de vida y todo ese pinche desmadre, güey, ¿no? Prácticamente. Acá, mira, como pueden ver, chicos, de mi lado izquierdo, güey, la sangre va bajando porque estos putos me están arrojando no sé qué pinche mamada, güey. Vale, perfecto. ¡Uy, no mames, no mames! ¡No! Miren, es lo que les comentaba, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí le vamos a dar, güey, ¿vale? Ahí está, güey, nos ha llenado lo que es la sangre, güey. Y en un ratito más, güey, se va a llenar otra vez, güey. ¿Vale? En un ratito más se va a llenar otra vez, güey, y la vamos a tener otra vez llena, güey. Para volverla a ocupar. Obviamente, como les comento, prácticamente, güey, ahorita están fáciles, güey. O sea, no hay pedo, se llenan las botellitas y sin pedos, güey. Pero, ya después de un rato, güey, creo que sí se llenan las botellitas, no me acuerdo, güey. Actualmente 7 de 21 cargas al usar. Actualmente, ah, no, ya me acordé, güey. Es cada vez que hay como un tipo de respawn, güey, ya me acordé. Cada vez que hay como un tipo de respawn, güey, se llenan las botellitas, güey. Sí, es cierto, ya me acordé, güey. Mira, por ejemplo, aquí tenemos lo que es este jugón de placas, güey. Dice armadura 19, güey. Y esta es armadura 21. Entonces prácticamente está mejor la que yo traigo, güey. Restos de armadura. Ok, güey, vamos a ver qué es esta madre. Ok, obviamente esta no la podemos poner en ningún lado, güey, vale, esta no la podemos poner en ningún lado, vale. Igual, de todas maneras, güey, poco a poco se te va a ir llenando lo que es el inventario, entonces hay que ir así como que eliminando las cosas que pues, prácticamente no nos sirven, güey. Vale, así es de que, bueno, venga. Ok, aquí está, güey. ¿Ya la agarré, güey? No, güey, no le he agarrado, no mames, ¿dónde está? ¿Qué pedo, güey? Acá está. Aquí está, güey, mira. Ahí estamos. Y ya tenemos otra de estas cositas verdes, güey. La cual se lo voy a poner, güey. Mira, ya vieron. Igual se lo puedo poner, güey. Mira, por ejemplo, le voy a quitar una. Pero eso nada más acepta lo que son puras piedras rojas, güey. Entonces prácticamente no funciona. Hay que dejársela aquí a lo que es la espada que traemos, güey. O la navaja, lo que sea, güey. Para que tenga, obviamente, más daño, güey. ¿Vale? Vale, vamos por acá de este lado. De hecho, podemos también romper lo que son los barriles, güey. Porque luego también, mira, por ejemplo, trae este tipo de cosas. Ok, un casco, güey. Excelente, güey. Trae un casco, güey. Lo cual, bueno, ahí está, güey. Ya me he puesto lo que es el casquito, güey. Vamos a quitar lo que es el inventario, ¿vale? Ok, ahí hay otros pinches sobrevivientes, ¿vale? Perfecto. Ok, vale, perfecto. Excelente, güey. Ahí acabamos de chingarnos a esos dos puñetitas. Vale, venga, vamos por acá, güey. Ok, aquí, pues en todo lo que es la orilla del mar, güey, pues prácticamente no hay nada. Vamos acá, aquí hay unos carnales. De hecho, con el clic izquierdo, güey, si mal no me equivoco, ahí está, miren, ¿ven? Ese es el golpe, güey, de este lado derecho, güey. Como pueden ver, güey, ya se me acabó lo que es el maná. Miren, era lo que les decía, güey, ya ven, no es necesario tener pues, ¿cómo se llama, güey? Cada checkpoint, ¿vale? No es necesario, miren, se llena lo que es la sangre, güey, después de un rato, güey. Solo puede mantener cargas mientras esté con el cinturón. Se rellena a medida que matas monstruos. Ah, ok, vale, perfecto. Pues ahí está, güey, ¿no? Vale, pues ahí no nos dejó nada. Ya pasamos por estas zonas de aquí, güey. Ok, aquí no hay nada. Ok, no, güey, no hay nada. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ok. Miren, este es el carnal, güey, que tenemos que matar, güey, para poder... Es como un jefe, güey. Vale, es como un jefe, güey, tenemos que chingárnoslo, güey, para poder de alguna manera, no mames, güey, pasar a lo que es el otro lado.
Ok, vale, perfecto. Ese golpe que le acabo de dar, güey, le va bajando vida, güey, porque es así como un tipo veneno, ¿vale? Que le damos, es un tipo veneno, güey, que le damos, güey, y le va bajando lo que es la vida, güey. Vale, hay que tener cuidado. Ok. Vale. Ok, perfecto. Ah, no mames, güey, yo pensé que ya lo había matado, güey. ¿Qué? ¿What the fuck? Oh, órale, puta, a ver quién resiste más, güey. A huevo, güey, no mames, güey. A ver quién resiste más, perro. Vale. Entra al pueblo para recibir tu recompensa. Perfecto, ok. Espera. No. Espera. Vamos a ver primero de cuánto es, güey. Tiene armadura de 19. Ok, tiene una espada. Oh, no mames, güey, la espada sí, güey. Ok, pinche oxidado, güey, eso no, güey. Zapatos de lana. Ok, los zapatos sí, güey. Vale, ok, ya tenemos los zapatos. Tenemos aquí, güey. Igual esta la podemos poner acá, güey, como arma secundaria. Ah, ok, no puedo, güey. Yo pensé que podía cargar dos armas, güey. Ok, no se puede, güey. Ok, vale. Pues bueno, vamos a quitarle lo que son las piedritas, güey. Se las vamos a poner a esta, que es la que vamos a estar cargando. Vale. Y pues bueno, prácticamente esto, güey, dice, mejora la calidad de una armadura, güey. Pero pues es que prácticamente, pues no tiene así como que, no tiene algo, güey, al cual se lo podamos equipar básicamente, güey, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, güey, la cagué, güey, ok. Esto pues no lo podemos poner, ok, de acuerdo. Entonces, chicos, por cada cuadrito, de acuerdo a lo que es el objetivo, okay, el objetivo, y dale con el pinche objetivo, Xavi. Cada objeto, güey, ocupa lo que son determinados cuadros, güey, ¿vale? Cada objeto incluye lo que son, bueno, más bien, ocupa lo que son varios cuadros. Entonces hay que saber arreglar lo que son las cosas, güey, para que en el inventario no se nos vaya llenando de puras pendejadas, güey. Vale, entonces, chicos, pues venga, vamos acá de este lado, güey. Para poder ya entrar a lo que es la puerta, a ver, primeramente, creo que por aquí había visto algo, no, vea, güey, no hay nada allá, vea, güey, nada que podamos recoger, güey, prácticamente, ok. Vale, pues bueno, un enemigo en la puerta, entra al pueblo para recibir tu recompensa, ok, dice, entra al pueblo para recibir tu recompensa. Este es el mapa, güey, el cual nos va a ir guiando, güey, se van uniendo lo que son, de acuerdo, como conforme vayamos avanzando, se van a ir uniendo lo que son varios puntos, de acuerdo, aquí podemos ir viendo. Hay una cosa que todavía no sé qué pedo, güey. Hay una cosa que todavía no sé qué pedo, güey, porque haz de cuenta que cuando yo guardo, actualmente, bueno, en la última partida guardé, güey, y me regresó otra vez acá desde el principio. O sea, todo lo que había avanzado, güey, me volvió a regresar. Y no sabía, y no sé todavía hasta el momento cómo poder teletransportarme, güey, a ese punto donde yo ya estaba, güey. Esto dice un punto de habilidades pasivas disponible, que es precisamente, güey, lo que es destreza. Tenemos ahí lo que es la destreza. Y lo que es inteligencia, güey. Esto todavía no, güey. No, sí lo podemos ocupar, güey. A ver, uno de fuerza. Más uno de vida. Ok. No, ok, todavía no. Bueno, supongo que no, güey. Entonces, igual puedo seleccionar cualquiera de estos dos, güey. Que en este caso, bueno, podría ser inteligencia. O podría ser destreza, güey. Entonces yo prefiero la destreza. Ah, no. Ok, güey. Ah, no mames. Ok, bueno, puede ser este. Dice daño elemental y escudo de energía. Vida y daño físico de I de caos, güey. El daño de caos ha aumentado un 14% más 12 de vida máxima. Daño de físico global ha aumentado un 14%. Daño de escudo de energía máximo. Daño elemental ha aumentado un 14%. Ok, primero le vamos a dar a este mejor, güey. Sí, güey, yo creo que mejor a ese le vamos a dar, güey. Vale, a ese le vamos a dar. Y le vamos a dar aquí donde dice aplicar puntos, güey. Vale, pues ya se lo aplicamos a este lado. Ya no lo podemos quitar, güey. Vale, ya no lo podemos quitar, güey. Así de que si ya la cagaste, ni pedo, güey. Vale, pues ya lo pusimos ahí, güey. Y ahora vamos a entrar a lo que es la puerta, güey. Vale, perfecto. Y ahí estamos, la vigilancia de Lionel. Vamos a ir a por lo que es nuestra recompensa, güey. Y es precisamente con un pendejín, güey. Es que no mames, no veo mucho. No veo chido, güey, porque la luz me está dando de frente. Pero creo que es un pendejín, güey, que está acá. Creo que es este carnal, güey. Es por acá, güey, ¿no? A ver, espérame. Acá está. No es cierto, güey. Habla con... Ah, sí, es este pendejo, güey. Vale. Vale, ahí estamos. Dice, hiciste un buen trabajo con Hillock. ¿Dónde aprendiste a luchar así? No, olvídalo, lo que pregunté. Olvida que lo pregunté. Nosotros, los exiliados, no tenemos historia. Dominus nos la quitó cuando hizo que sus guardias negros nos arrojen en las aguas de este lugar. Toma, tengo algo para ti. Debería ayudarte a matar más de esos bastardos no muertos, ¿no? No te molestes, no me lo agradezcas, güey. Mi opinión, cuánto vivimos nosotros... Ok, valió verga porque me retrasé.
Vale, podemos agarrar, güey, no tenemos, mira, podemos agarrar cualquiera de estas gemitas, güey, y se las podemos poner aquí, güey. Mira, igual se lo podemos poner a los zapatos de lana, güey, si agarro, güey, este pedo. Igual, pues no tenemos rojo, rojo, güey. Entonces, igual y agarramos lo que es un azulito. Y cada cosa, güey, de esta, obviamente ahí te va a explicar qué es para cada cosa. ¿Vale? Dice hechizo de rayo, canalización nivel 1, coste de mana 2, tiempo de lanzamiento, 0.23 milisegundos, probabilidad de golpe crítico, 6%. Efectividad del daño agregado 35% y requiere nivel 1. Dice, mientras canalizas esta habilidad se liberan pulsos de energía eléctrica que infligen daño de rayo en un área semicircular delante tuyo. Inflige de 1 a 3 daño de rayo. Libera un pulso poderoso cada 4 pulsos. Pulso poderoso inflige 50 más de daño con golpes y achaques, güey. Entonces, igual y podemos agarrar esta y la podemos poner. A ver, vamos a ver, güey. Espérate. Y esta. Dice efectiva del daño agregado 125, güey. Ya tiene 35. No mames, 125, güey. Inflige de 7 a 11. Ah, oh, no mames, güey. No, pues mejor esta, güey. Le ponemos a los papos, güey, ¿no? Vale. Ya de aquí, chicos. Pues bueno, ya de aquí podemos ir a lo que es esta zona, güey. Vamos a ver este Vested. Una sombra. Un sombra. A la madre, un sombra empagado, empapado. Emergió. Tambaleándose desde las olas e investigó la sombría orilla. Ese es el primer verso del poema que estoy escribiendo sobre ti exiliada. Tranquilo, muchacho. Podrías envenenar a alguien con esa mirada. Mi nombre es Vestel, capitán del buen barco, la gaviota borracha, desgraciadamente. Mi gaviota borracha ya no existe. Mi tripulación ya no existe, pero mi humor se mantiene de alguna forma. Ok. Vale. Adiós. Vale, vamos a hablar con esta. Vi lo que hiciste con Hilong allá afuera. Sombra, tu arte asesino es la razón por la que estás aquí, en el exilio, y será lo único que te permitirá ver un nuevo amanecer. Mi nombre es Nessa y supongo que debo agradecerte por habernos librado de ese gigante putrido. Cuando vivía en Norial le temía a los de tu clase, los condenaba a la distancia, en Werechars no puede. La vigilancia de Lyonnais no es mucho, pero es nuestra, podríamos sernos útil mientras vivas. Sin embargo, si deseas aventurarte al exterior, podrás hacer algo antes por mí. En la costa, entre los restos, deberías encontrar botiquín del barco. Tengo muchos a quienes cuidar y puedo hacer muy poco. Voy a hacer muy poco con hierbas. Ah, ok. Igual, y bueno, eso no lo había visto. Eso no lo había visto, güey. Ah, mira, aquí podemos comprar y vender ítems. Igual, entonces podemos vender esto, ¿no? Coloca aquí los ítems para. Ok, para ofrecer al vendedor, güey. No, no mames. Igual, y esto. Ok. Y luego se los vendí, ¿o qué pedo, güey? Ah, me dio uno de quitar esquirla, güey. Ok, eso no se lo podemos poner a ninguno, ¿verdad? Una pila de 20 esquirlas se convierte en un orbe de transmutación. Shift más clic para quitar de la pila, güey. Órale, güey. Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay, güey. Prácticamente nada más les quería mostrar de qué se trataba lo que era este desmadre. En el próximo gameplay, chicos. En el próximo gameplay, pues bueno, voy a aparecer otra vez desde aquí, pero ya con mi nivel, bueno, con mi cuenta original, que es nivel 5. Y vamos a empezar otra vez desde aquí, por lo menos hasta que yo entienda, güey, de qué manera puedo yo poder teletransportarme, güey. ¿Cómo se llama, güey? Pueda yo teletransportarme. ¿Dónde está mi pinche? A ver, pantalla del mundo, güey. Ah, es con U, güey. Ok. Entonces, es lo que les decía, miren, por ejemplo, aquí, güey, está lo que es un puntito y luego te aparece, ¿tiene teletransportador? No tiene teletransportador. Entonces, tengo que investigar lo que es este pedo, güey, porque pues obviamente ya voy un poco avanzado, güey, y otra vez volver a pasar todo como que la neta no está chido, por una parte, y por otra parte sí estaría chido, güey, porque de esa manera pueden ver ustedes más o menos cómo va tratándose lo que es el juego, ¿de acuerdo? Así de que, pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, espero que te haya gustado, y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un pinche like, güey, que la neta me estaría súper agradecido. Recuerden que este juego está en Steam, es totalmente gratuito para PC, ¿de acuerdo? Y lo pueden descargar, lo pueden jugar, güey, igual y güey, bueno, ya más adelante nos estaremos ayudando. Espero más adelante poder streamear este tipo de juego, ¿vale? Y de esa manera, pues por lo menos cambiar lo que es la rutina de los streaming, ¿ok? Así de que, pues bueno, chicos, yo me despido, ya saben, y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, les mando un beso en su pinche nalga derecha. Yo soy el Pichichavit y hasta la próxima, chicos. Recuerden seguirme en mis redes sociales y si te suscribes a mi canal, pues bueno, recuerda activar la campanita para que te avise cada vez que yo subo lo que es un nuevo gameplay. Así de que, pues bueno, chicos, nos estamos viendo. Chao, chao.
Ay, vale madre otra vez empezar desde el principio, güey. Bueno, más bien desde esta zona, güey. Qué pinches fucking mamadas, güey.